Tiro Libre llega gracias a Green Line Vehículos Eléctricos, MeridianBet.pe, mi casa de apuestas. Hola amigos del canal de Tiro Libre. Hoy día estamos aquí en las canchas de Gol Prado, a quien los quiero agradecer por la oportunidad de estar recibiendo aquí un amigo que la verdad hemos compartido muchos los tiros libres juntos, Germán Machi Pinillo. Ven para acá. ¿Cómo estás, hermano? Bien, 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 tranquilo acá. Muchas gracias. Neto es el hijo de Germán Machi Pinillo. Bienvenido, Neto. Gracias por la presencia. Y aquí vamos a estar practicando un reto que es 5 tiros libres del lado derecho, 5 en medio y 5 del lado izquierdo. Donde hay números. Gol, 10 puntos. Palo de arriba, 3. De costado, 2. O sea, 10-3-2. Neto, tú vas a acomodar la barrera como conviene. Y ahí vamos cambiando y haciendo la suma, ¿ya? Así que bienvenido a este reto de tiro libre. ¿Está bien o no? Ya sé que tengo que ganar. ¿Ya? Mucha suerte, Neto. Gracias. Suerte, Marco. Ya, Marco. Hablamos. Listo. Ese es
palo, vamos. No vale. No, ese no vale. Es un palo de atrás, creo. Ese es malo, vale. No vale. No, ese no vale. De atrás, creo. Don Bombo suba. Ese es el último de ese lado. Si la agarra ahí, ¿eh? No, yo soy papá, papá. Acá no hay papá. No, no, sí, no, no, yo tapo, no, 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 no se te rebale, ¿no? Ya, ya. Oye, escúchame, yo tapo nomás. No, 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 no. Si pasas muchas horas del día atrapado en medio de tráfico, te daré la solución a tu problema. Haz como yo, movilízate en una moto eléctrica Green Line. Llegas rapidito a todos lados y ahorras un montón de plata porque no usan combustible. Vamos. Y esa bola agarró la cabeza de Atoche. Oh, yo no te debo plata, nada, huevón. Así que acá abuela, acá te como nada. Si no, no cobras, dile. Claro. No recojo tu guante, ya te cagaste. Ya te había sido. Ya te había sido, cuidado. Estaba, pero. Al ángulo que me pateaste tú, Chucky. A su padre, el arquero. Está en Roberto Carlos. ¿Ya? ¿Ya? Era serie de marcador neto, ¿ah? Creo que con este la ya. Después cambiamos eso también. ¿Listo? Oye, anda sumando ahí, ¿eh? 22-20. Aguanta. Si ya iba 10 en el anterior. ¿Por eso? No hay partido el sábado, así que tírate nomás, ¿eh? No pongas excusas. ¿Ya? Cuidado, ¿eh?
gol. Entró. Gol, gol, entró, entró. El lechero, entró. Ay, ay, ay. Esta es la quinta, ¿no? Sí, la última. Sí. Habla. ¿Qué? ¿Por qué no va a valer? ¿Entraba largo? Sí, entraba largo. Ay. Ay. Habla. ¿Ya? Ya. Ya. Ya, Nelson, te quiso robar. Ese sí. Ese sí, Nelson. Ahí sí no hay chance. ¿Cuánto va? 35. Uy, 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 está bien peleado, Neto. Tú decidirás. ¿Quién va a 40? ¿Tu papá? No, yo cuánto voy. Yo 40. 40, tú. Habla. Estoy tratando de recuperarme. 50-45. Mira. Pero ahí, ahí, no sé. Habla. Con quien yo aprendí en Brasil, que se llama Dicá, el maestro Dicá, pero ese Ponte Preta. Y él decía, no, yo tengo una manera de pegar, pero tú tendrás la tuya. Pero yo le pego así, aquí. O sea. Es el último de desempate. Ahí pone la fuerza. No, yo era y primero. Por eso la pelota hace así. Yo pateaba primero. Ella sube, baja. Ah, este es el quinto. Claro. Pasa claro. La barrera y tú. 50-45. Hay que tener fuerza, ¿sí, no? Es el quinto. 50-45. El último. Perdía. Si Machi la hace, se termina. Se termina. Pero yo tengo que patear, caballero. No, obvio. ¿Ya? ¿50-45? No, no, 55-50. Ah, 55-50.
Bueno, amigos, se terminó este desafío. Quiero agradecer a Machi, a Neto, que me está pidiendo una revancha. Seguramente vas a tener. Te deseo lo mejor, muchos éxitos. Así que tú tienes que entrenar fuerte, porque yo y su papá ya hemos pasado, pero tú todavía hay un camino y te deseo lo mejor, ¿ya? Entonces, este placar quedó 50 para mí, 55 para mí, a 50 para más. 50. Por supuesto, tienes que ganar, compadre. Pero ya, total, muy bien pateado de Machi y de mí también. Creo que la fuerza no es la misma, pero la intención es esa. Y quiero que tú me expliques cómo pateas tú, así detalladamente, ahí un tiro libre. Bueno, como te digo, o te estaba diciendo hace un rato, si es cerca del área, trato de pegarle con el arco. Si pateo encima de la barrera, tomo dos pasos de vuelo. Si quiero patear al palo al arquero, tomo cuatro pasos de vuelo. Ah, ya. Siempre con el arco. Pero si es más lejano, y ahí sí le pego con el empeine. Con el empeine. Y en mi caso, o sea, yo también, ¿cómo se dice aquí, Machi? El arco. El arco. Yo sumamente el arco. Entonces, por eso hay que practicar mucho, pero mucho. Sí, no es poco, no. Y agradezco a la gente aquí de Gol Prado que nos permitió hacer esa entrevista. Entonces, muchas gracias, Machi. A ti, Marco. Gracias, Marco. Siempre. Ya, gracias. Gracias, Neto. Vamos a tener una revancha. Habla algo ahí a la gente. Saludos. No ha sido mi día. No ha sido su día. No ha sido su día. Es que gracias, gente. Está muy chico. Él no sabe quién le está pateando. Claro. Gracias. Tiro Libre llegó gracias a Green Line Vehículos Eléctricos, MeridianBet.pe, mi casa de apuestas.